La ventaja de tener un auricular versátil, un auricular para llevar a todos lados, un auricular que combine con los géneros que estás escuchando, es más, un auricular que combine hasta con tu outfit, con tu vestimenta, es grandioso. Llega el turno de hablar de los ZAS o SAS de la marca KZ, la cual ha sido bastante controvertida, amada por muchos, odiada o mejor dicho, repudiada por otros. ¿Justa razón? Tal vez, y me refiero en ambos sentidos, a la fanaticada y a los odiadores de ella, pues tienen parte de razón. Sin embargo, no es que no resulte importante mencionar que su último acierto, vaya que lo fue en todo el concepto. Y es por eso que este modelo, al ser anunciado, marcó cierta expectativa en qué era lo que podía lograr. Estas bellezas las tenemos aquí gracias a nuestros amigos de DavTech, quienes fueron tan amables de prestarnos esta unidad para este video. Si es que estás interesado en conseguirlos luego de escuchar lo que diré de ellos, o por qué no, dar un vistazo a otros productos que tienen en su tienda, te dejaré el link de su página en Facebook para que lo sigas en la descripción de este video. Hacen envíos a todo México, envío express incluido y sobre todo con grandiosa atención. Si tienes duda, con gusto te van a responder. Ahora, amigas, amigos, lo que siempre menciono cuando las tiendas apoyan al canal. Esto no involucra un peso en mi opinión expresada. Toma en cuenta los puntos, todos los puntos en su perfil y sobre todo las comparativas para ver si va acorde a tus gustos y que así estés seguro de que estés haciendo una inversión que valga la pena. Por otro lado, apreciaré enormemente que en caso de que ya los tengas contigo expreses en la caja de comentarios qué tal te parecieron, qué tanto coincides o si difieres con mis impresiones establecidas para que así más personas que lleguen a este video estén al tanto de más opciones que yo mismo podría dar. Así que hay que dar esa retroalimentación y la agradecería bastante. Bien, hace un momento las llamé bellezas y es que realmente lo son. Sé que en gusto se rompen géneros, pero podríamos tener opiniones distintas. Y qué bonitos auriculares se hizo KZ. Muy, muy bonitos auriculares. Lo difícil para mí aquí en este punto sería elegir un color. En este caso tenemos la tonalidad oscura con bordes dorados, mientras que el otro diseño cuenta con una tonalidad blanca y bordes plateados. Ambos resultan bastante elegantes y atractivos a la vista. No solo en imágenes, sino también en persona se ven muy bien. Si bien la cubierta y el cuerpo del auricular están hechos de un acrílico, este se encuentra muy bien trabajado, muy bien pulido, tanto que a la vista y al tacto se nota esto que estoy comentando. Verlo en la parte interna, notaremos que existe este diseño tipo custom universal, un tanto robusto comparándolo por ejemplo con los ZX. Menciono esta forma ya que dependerá mucho la fisionomía de tu oído en cómo será la ergonomía para ti. En mi caso resultaron sumamente cómodos, pude usarlos por largo tiempo sin que me generara fatiga, pero considera esto, especialmente por este borde superior el cual está diseñado para adosarse a la concha del oído y tener más ajuste. Los oídos de todos nosotros son diferentes y puede que este diseño no ajuste tanto al tuyo. Esa es la circunstancia con auriculares con un diseño custom universal. Tal vez es una contradicción mencionar esta clase de término, pero es que así se conocen. Ya que una versión custom es una versión personalizada, aquí intenta imitar una versión personalizada por estas formas. Ahora, ya que vimos este borde superior, ahí es donde se encuentra el distintivo de este auricular y precisamente son los drivers que lo conforman, pero sobre todo, pues de este lado estamos viendo precisamente una nomenclatura R para derecho y en el caso del otro auricular L para izquierdo. La parte interna tiene un color smoke, lo que dejará ver un poco los drivers que conforman el auricular. Vamos a quitar esta punta. La boquilla con un diámetro que se visualiza pequeño, aunque ajusta adecuadamente al conducto auditivo para una adecuada extensión, casi no se distingue, pero justo al lado, justo al ladito, casi no se distingue. Tenemos una ventosa para ayudar a liberar la presión del aire. Si bien comento que el diámetro es pequeño, creo que la longitud es adecuada, así que no hay mayor problema. Si lo vemos de este lado, vamos a observar que su conexión es de dos pines, la cual sobresale del cuerpo del auricular, por lo que se adaptará a una conexión QDC de buena forma. Debido a esta robustez, el aislamiento pasivo del ruido exterior resultará bastante bueno, incluso en ambientes bulliciosos. Fue algo que pude probarlo en este tiempo, así que es algo que me agradó y si a ti te agrada precisamente esto, creo que también lo hará. Bueno. Sobre empaquetado y accesorios, pues tal vez no tenemos muchas sorpresas, es lo que acostumbra KZ. Realmente aquí no hay alguna situación
diferente o distinta, es una situación bastante continuista. Vienen las puntas, el cable y un instructivo y ya, solamente eso. Pero bueno, sí destaco algo muy muy curioso. Las puntas que trae, tamaño chico, mediano y grande, son distintas a las que normalmente la marca dispone. Si invertimos una de ellas, notaremos que la parte central, esta de acá, es muy corta, lo que la hace tener una forma un poco más plana o mejor dicho, más achatada. Al hecho de colocarla con el auricular, notaremos que tal vez la distancia entre la boquilla, o mejor dicho, la rejilla de la boquilla, y la distancia que deja libre, es corta. Esto quiere decir que estas puntas en sí no van a modificar tanto la firma de sonido de este auricular. Puedes intentar probar con otras. De hecho, por ejemplo, si tenemos puntas con el borde central más cerrado, vamos a notar que se haga una V en su perfil más marcada. A mí estas puntas me encantaron y son las que utilicé en este tiempo. No me generó algún problema de incomodidad y respecto a sonido. Me pareció bastante bien, pero sí, por esa misma circunstancia, o mejor dicho, a comparación del trabajo que hacen estas puntas, sí notaremos que hay diferencias en el sonido si utilizamos una u otra, especialmente con la estrechez de la parte central. Otra cosa que me parece curiosa, y por fin han escuchado plegarias, el cable. Sí, no se compara a cables de auriculares de mayor precio, pero ya distinguimos que no es el clásico cable casetoso que siempre tiene. Este es de 8 núcleos con una sensación delgada, pero que se nota bastante, bastante resistente. Otro de los cambios que tenemos aquí es su terminación. Sí, es de 3.5 milímetros, pero no tiene la clásica construcción en L, que en ciertas condiciones luce algo frágil. Entonces aquí se nota una mayor robustez y sobre todo una mejor construcción. Y bueno, la conexión, como dije, es de tipo QDC. Esta sobresale, la memoria preformada se ajusta adecuadamente al oído y es otra de las situaciones que me parecen cómodas al usar este auricular. Así que creo que me resultó muy muy cómodo sobre este punto. En este caso pues tenemos precisamente la versión con micrófono. El micrófono hace su trabajo regular, tú puedes solicitar que no tenga micrófono si es que así lo deseas. Una cosa que me resultó bastante curiosa es el entramado que tiene. Tiene ciertos colores entre verdes y rojos en toda la extensión del cable, algo bastante bastante curioso. Ojalá que las próximas mejoras de casetas se reflejen en una mejor presentación. Creo que eso sería un grandioso grandioso acierto. Si ya estamos cambiando estos otros puntos en los cuales flaqueaba, creo que está bastante bien. Respecto a las características técnicas, es un audífono con una impedancia de 24 ohms y una sensibilidad de 109 decibeles. No es un audífono difícil de mover, pero siento que sí le vas a sacar mejor provecho si le das un empujoncito, tal vez con un dongle básico, un dongle DAC básico o con un DAP de gama de entrada. Créeme que le sacarás mucho, mucho provecho con este equipo. Esto no quiere decir que en tu celular no se va a escuchar bien, pero sí le ayuda a esto que digo. Ahora, como ya vimos, cuenta con 8 drivers en total en cada auricular. Uno es de tipo dinámico de 10 milímetros de diámetro, el cual cuenta con un sistema de Tesla, un sistema de cable para ayudar a mejorar la dispersión de las ondas sonoras de forma adecuada. El resto de drivers son de armadura balanceada o Balance Armature, hechos por la misma marca, dedicados a las frecuencias medias y altas. Entonces el driver de tipo dinámico está enfocado a las frecuencias bajas. Entonces, como vemos, es un multidriver. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que una mayor cantidad de drivers no es necesariamente un sinónimo de mayor calidad sonora. Eso toman mucho en cuenta, porque hay ciertas marcas que utilizan la cantidad de drivers más en una cuestión de marketing que una mejora en sí. Pero bueno, ¿aquí ocurre esto? Bueno, eso es otra cosa importante de reconocer, y es que, vaya, aquí también importa no solamente la cantidad, sino en qué manera están implementados, porque de ahí va a depender el resultado. Es una grata sorpresa reconocer que el resultado que tenemos aquí es bastante, bastante bueno. Tenemos en los KZZS un auricular que para mí resulta musical en toda su expresión de la palabra. Su timbre resulta muy agradable de escuchar al grado que pude disfrutarlo por horas, horas y horas. Pasé de metal, me olvidé de metal y seguí con salsa. Pasé de salsa a jazz, de jazz a merengue, merengue a hip hop a rap. Volví a metal, no sé, es una locura completamente. Sin duda, es un grandioso audífono para un disfrute musical y sobre todo que resulta muy versátil. La firma es en una clásica V debido a que hay realce en bajos y agudos, pero creo que es una V muy bien realizada, por lo que vamos a comentar más adelante.
Tenemos un evidente, muy evidente aspecto cálido que ofrecerá una adecuada cantidad de cuerpo en todas las frecuencias y la tonalidad resulta bastante segura o bastante agradable. No nos encontramos con artefactos molestos o mejor dicho que lleguen a lastimar. Nos olvidamos de ese aspecto que muchos se quejan al respecto a la artificialidad que KZ ofrecía en la mayor parte de sus auriculares, situación que de hecho se nota desde el anterior modelo, el ZAX, que ya van corrigiendo y van acertando. El soundstage que tenemos aquí es promedio, no resulta tan amplio, pero tampoco será íntimo, sinceramente no lo va a ser, por lo que la amplitud de la escena sonora será distinguida, pero sin ir más allá. Hay una representación regular en capas de profundidad, tal vez no tanto en altura, pero vaya que resulta notorio escuchar esto en un auricular de este rango de precio. No puedo mencionar que es un sonido meramente holográfico en su mejor expresión, pero creo que lo hace bastante bien. La imagen también es regular, no esperes encontrar precisión, pero hace un trabajo adecuado para posicionar bien los instrumentos con una moderada cantidad de aire. Repito, no será una expresión pulcra, pero está muy, muy lejos de congestionarse ante géneros muy dinámicos o con una gran cantidad de elementos musicales. Eso resulta sumamente agradable aquí. Otra cosa que me agrada es que si bien no vamos a un nivel de micro detalle, el macro detalle está muy bien realizado cuando las frecuencias se presentan con adecuado cuerpo e inciden con cierto nivel de suavidad, por llamarlo de algún modo, sin que resulten melosos. Es un sonido líquido, por así llamarlo, creo que es una de las mejores maneras de representarlo, lo que aumenta más ese factor muy agradable. Claro, si buscas un auricular que revele mucho más detalle de forma puntual, puede que este no sea un auricular para ti. La expresión del bajo resulta con bastante fuerza, cuerpo bien definido y aunque existe cierto nivel de descontrol, creo que no te va a preocupar si buscas una pegada, un slam o como quieras llamarle, con energía, en donde muchos géneros se van a ver beneficiados de esto y donde no vamos a notar más ese golpe, es precisamente en el área del mid-bass, en el área del medio-bajo. Si vamos a géneros con percusiones muy muy rápidas, lo vamos a tener aquí. Si quieres que dicho golpeteo sea rítmico, bailable, disfrutable, también lo vas a tener aquí por ese trabajo que tiene el bajo. Ese es de los pocos auriculares que me ha hecho querer seguir el ritmo de la música con el pie, con los brazos, seguir las percusiones. No sé, realmente fue muy agradable el hecho de escuchar este auricular. ¿Recuerdan que dije que fui de un género a otro sin perder ese gusto musical? Lo expreso en esos ejemplos. Pasé de War Eternal de Arch Enemy, con esas baterías imponentes desde el inicio, los riffs de guitarra tan poderosos y épicos, ese sentido épico que produce dicha canción, la energía necesaria para expresarse, a Canto a Colombia de Juan Luis Guerra, donde hay tambores y lo que creo que es un contrabajo desde el inicio de esta canción. Pasé de mover la mata a seguir el ritmo tropical con mis hombros y brazos. A mí me encanta mucho analizar la música, pero cielos, aquí es un disfrute musical por completo. Ya sé lo que se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver una canción con otra? Nada, absolutamente nada si estamos hablando en qué tienen estos dichos géneros. Pero esa expresión que existe en esas frecuencias ayuda bastante a que sigas el ritmo, a que disfrutes de manera musical. En esa última canción es donde se distingue ese realce considerable en el mid-bass, ya que en otros audífonos se muestra el tambor y el contrabajo, pero de una manera un tanto más sutil, no oculta, pero sí un tanto más sutil, y aquí resaltan, pero de forma agradable y considerable. Ahora, sobre subbajos, y para que no crean que me he olvidado de los subbajos, de igual manera existe un comportamiento notorio en cantidad, ya que la sensación de retumbe, el rumbling que deja este auricular con estas frecuencias es imposible de no distinguir. No resulta tan masivo, pero sin duda se expresa con fuerza por lo que veo en Saturn's Bars de Gorillaz en colaboración con Popgun. El sintetizador y las percusiones dejan esa vibración digna del género al que la canción hace parte. Un poco de trap combinado con reggae, tal vez. Con Gorillaz no hay encasillamiento a un solo género y lo vemos en la mayor parte de su discografía. Ahora, vamos a las frecuencias medias. Si bien comento que este auricular es una firma clásica en D, muy vista en una gran parte de auriculares, los medios tienen una muy buena representación aún sin ser frecuencias que no destaquen en este auricular por esto mismo que estoy comentando. Incluso me atrevería a decir que es una V un tanto relajada, pero sin llegar a una U o
Tal vez en ciertos escenarios sí. ¿Por qué? Porque creo que el rango del medio bajo no se va a percibir tan atrasado. De hecho, hay una buena cantidad de cuerpo en esa parte de las respuestas, de la respuesta media, lo que va a ayudar a que registros vocales graves o voces graves tengan una buena presencia sin que sean protagonistas directamente. Otro punto que ayuda es que esto, junto con las frecuencias bajas, es lo que le va a dar ese tinte muy orgánico y natural en su sonido general. Los instrumentos de viento y cuerdas donde se distinguen de forma más extensa, por supuesto, en este punto del rango de frecuencia, así que van a ser adecuadas. No hay micro detalles si nos ponemos muy estrictos, pero sí hay una buena cantidad de matices. Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Se escucha fascinante en esos auriculares. Una balada romántica bastante sentimental, donde el claro registro grave del rey del rock se hace notar. Insisto, muy sentimental, melódico, romántico, no sé, resulta muy agradable de escuchar. Las voces en esta porción de la respuesta de frecuencia tienen un cuerpo muy bien establecido que hará que no queden opacadas por el trabajo de las frecuencias limítrofes, es decir, bajos y agudos. Algo a destacar muy bien, y en mi caso particular, aprecio que un auricular en V tenga estas características. Por ello mismo, repito, tal vez no cercano a una U, pero sí una V un tanto más relajada. Aunque aquí es importante aclararlo, tal vez no es tanto así por cómo se comportan el resto de las frecuencias medias. Si bien se encuentran atrasadas, hay un buen nivel de detalle dentro de este rango de precio y no va a quedar a deber. Ahora, vamos con puntos que resultan importantes y creo que son uno de los motivos por los cuales algunas personas miran hacia otro lado cuando se trata de caseta. Vamos a las zonas complicadas. Primero, a los medios altos. Tienen la cualidad de tener un buen nivel de ganancia sin haber picos que lleguen a producir sibilancias. Si la canción llega a ser enfática en un punto de entre 4, 5 hasta 6 kHz, no vamos a tener alguna molestia. Este audífono no va a ocultar que la canción se esté expresando con mayor volumen en esta zona, pero no lo presentará de forma agresiva, por lo que hay una adecuada expresión en voces femeninas, aun si estas desde su origen, es decir, desde la cantante, resulta elevada en volumen. Aunque esto también hará que se pierda cierto carácter de transparencia. Que llegue el sonido a ser sucio en medios altos, no. Más bien, yo lo pondría de esta manera. No hay una claridad mayor. ¿Esto involucra algo malo? No, para nada. Como lo mencioné, esto ayuda a que en el aspecto general se tenga un nivel de organicidad bastante notorio. Sé que no solo se tratan de voces femeninas que guardan su registro acá, porque también hay voces masculinas, pero con un registro alto, pero es para que ustedes se den una idea o diferencien un poco mejor esto. Tampoco es meramente el apartado vocal que abarca esta zona, claro que no, también lo hacen ciertos instrumentos, y de hecho la canción que pondré como ejemplo en unos momentos nos va a ayudar a explicar tanto los medios altos como también a los altos, dicho sea de paso. Never Going Back Again de Fleetwood Mac. Podemos oír varias guitarras, pero una en particular guarda registros desde los medios, medios altos y altos, es decir, desde menos de 1 kHz, 3, 4, 6 hasta 11 kHz. Esta canción regularmente la utilizo para evaluar qué tan pronunciados pueden llegar a ser los agudos, porque si ocurre así, escuchas que cada que las cuerdas son tocadas, una sensación un tanto punzante, muy particular y muy fácil de identificar. Afortunadamente, aquí no es el caso, no se presenta de forma punzante. Sí, hay una buena extensión de estas frecuencias, de las frecuencias altas, pero no se presentan de forma intrusiva o con picos. Incluso puedo percibir cierto nivel de redondeo en estas frecuencias por el cuerpo que expresan. No es robusto, pero se distingue un poco de ese carácter, de esa especie de sonido. La cantidad de aire expresado aquí no va más allá del desempeño que hemos visto ya en este auricular, pero creo que es un trabajo regular. Bueno, aquí vamos con otro ejemplo, con un timbre muy amigable con el usuario en este auricular, que sin ser tímido se va a expresar de forma adecuada, además que tenemos una tonalidad adecuada en todas sus frecuencias y no se percibe como si estuviéramos en un rompecabezas mal hecho en donde todo encaja mal. No, en ese auricular todo encaja adecuadamente dentro de su perfil musical. Como consejo, o al menos para describir una situación que yo noté en este auricular, si quieres conservar un poco más de nivel de detalle, emparéjalo con una fuente un poco más neutral o fría. Esto ya va más acorde a lo que te gusta. A mí en particular me agradó más así que con una fuente cálida, porque siento que estas pueden adquirir más cuerpo y tal vez con esto perdemos un ligero nivel de detalle. Ahora, vamos a las comparativas, o mejor dicho, comparativa.
que es muy obligada al tratarse de auriculares híbridos en un rango de precio similar, y la razón más clara, ser justo de la misma marca, KZZAX. Bien, la expresión de las frecuencias bajas, es decir, graves y subgraves, tiene mayor ganancia en los ZAS, por lo que le dará ese carácter más musical a diferencia del ZAX, el cual resulta un auricular con un perfil un poco más lineal, menos musical y más analítico. Con esto nos daremos cuenta también que existen otras diferencias. Los medios de los ZAX resultan más limpios, con mayor transparencia, con más nivel de detalle. Incluso en ese auricular sí llegamos a ese nivel del micro detalle. Mientras que en los ZS las frecuencias resultan corpulentas, resultan sentimentales, expresivas, atrapantes. Aunque sí notamos un leve sangrado de los bajos hacia las frecuencias medias, no es un desastre, para nada. Pero es algo que puedes considerar. Los agudos son otro punto diferencial, en ambos son agudos que resultan con una adecuada extensión, muy bien trabajados, pero destaco estas diferencias. Los ZX tienen mayor extensión, los ZS se perciben semi-redondeados, además de tener ligeramente menor ganancia a comparación de sus otros hermanos. ¿El KZZS es el mejor auricular de KZ hasta este momento? No, pero sí es uno de los mejores, sin duda, sí es uno de los mejores, junto con el auricular ya mencionado de la marca. Ambos resultan auriculares muy versátiles, pero cada uno en su propio perfil. El ZAS para el lado musical, mientras que el ZAX para una cuestión más analítica. Por ese motivo que no considero al ZS como una evolución del ZAX, sino más bien una contraparte. Ahora, ¿Sidegrade? No, en lo personal tampoco. Tampoco lo considero así. Vaya, no considero que sea una actualización a la par. Siento que el ZX muestra una mayor fidelidad, es decir, te representa de una forma más realista, sin tanto color a las frecuencias, además de expresar mayor cantidad de detalle, y por ello considero mejor en calidad sonora. El ZS se queda un escaloncito abajo. Pero insisto, en calidad sonora solamente. Si lo tuyo es un perfil musical, te encantará por completo este auricular. Personalmente disfruté bastante escucharlo en todo este tiempo que lo tuve y creo que es un tremendo, tremendo acierto de la marca. Nos olvidamos de un tono metálico, un tono artificial. Hay organicidad en su sonido, te hace querer escucharlo por horas, horas y horas. Bien, estos auriculares los puedes encontrar con un costo de $74-75 en tiendas como Linsol o AliExpress, precio que considero justo para ello. En Daftec los puedes encontrar a un costo de $1,950 mexicanos con envío express incluido, como ya lo había mencionado, además de case de transporte y puntas de memory foam. Así que tienes varias opciones para elegir comprar. ¿Los recomiendo? Sí, completamente. Dentro de su perfil musical y en su costo son una grandiosa opción. Bien amigos, pues esto es todo por este video, y era necesario que un auricular de un costo más accesible y con buenas características se hiciera presente en el canal. Y créanme, no será el único, ya que en las próximas semanas veremos otros más, junto con uno que otro integrante de gama media, otro integrante de gama alta. Gracias por ver este video, apóyenme con una manita arriba si es que te ha gustado. Cualquier duda, comentario o aporte si es que tienes este auricular en tus manos será de gran ayuda para toda la comunidad. Pues nos vemos en la próxima charla.